pedo. ¡Oh, concheto! Oh, no, pero. No. Marco, no, te vamos a, tener que mandar preso, boludo. No, 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 la pido, la pido. Yo pensé que era el modo. No, empezá a solicitar porque estamos en problema. A ver. No tengo que. Vamos de vuelta. Sí, sí. Rodri, estábamos en la escena. ¿Qué le pasa a este chico? Estamos en la escena donde. Lo tengo que pedir. Quise, quise hacer una entrada triunfal. Está, nosotros vamos a considerarnos la ley, Rodri. Vamos a volver al inicio de la escena. ¿Sí? Como estábamos. La escena donde se escapa estábamos. Sí. Yo no, no, nosotros estábamos adentro de la casa, Marco. Y después le cambió la ropa. Una vez que le cambió la ropa, me dice, bueno, ahora seguime a mí, yo soy tu nuevo amigo. Alguien conoce a la oruga. Se convirtió en serpiente. Iván Etnias. Cambio. Nos fuimos y la china se... Picadura de la cobra gay. Sí. Si te pica, te conviertes gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica, te conviertes en gay. Comisario. Hola, idiota. Hola, idiota. Si te ocurre. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Podrías darme un aventón? Obvio, hermano. ¿A dónde te llevo? Adiós, idiota. Va. Oye, amigo, ven aquí. Yo soy Black Widow, el maldito negro escapadín. Oye, ¿puedes saltar? ¿Qué onda, compa? ¿Puedes saltar y caer como un muerto? Te desafío. ¿Cuánto sería? De verdad, había que pagarle de viaje. No puedo, no soy tan pelotudo, loco. Che, no me importa, loco. Che, hermano. Además, van a ser hermano. Hermano. Mañana. ¿Qué haces, rubio? Vamos a robar. ¿Tenés caramelos para...? Para... ¿Tenés caramelo? Hasta luego. ¿De los esos? ¿De los locos? Hasta luego. ¿Quiere? Ah, de los locos no tengo más. ¿Quiere uno? Pero tengo paso, compa. ¿Querés pelado? ¿Paso? Compa. ¿Qué le parece esa gorra? Escuchá, vamos a fumar un paso, vení. ¿Le pegamos un policía de onda? Vamos a arrebatarlo dando vuelta en la jipeta. Callate la boca, oficial. Marco ahora está en el lado oscuro, puto. Vamos, Marco. Yo te veo mucho que andás con los polivos, Marco. Y eso es cosa que no es linda, loco. Vos tenés que andar acá. Estos son los barrios bajos. Yo te voy a dar un tour por acá. Bye. A la mierda. Vení. Este es mi barrio, Marco. ¿Qué mierda dejó este auto de mierda acá, loco? Está bueno igual, ¿eh? Robátelo, amigo. ¿Sabés qué? Lo llamo al deshuesadero y lo hacemos pollo. Tengo una ganzúa en robátelo. Culo. Más vale, pero pará, ¿no querés un faso, compa? Yo ando vendiendo faso, loco. Una monita para el faso, loco. Dale, loco. Soy sobrino de 9 tíos distintos, loco. Vení, amigo. Vamos a... Estoy robando acá. Estoy aprendiendo. Ven de vos. Ahí, macho. Te estoy rehaciendo re curtido, boludo. No como los policías, que seguro te enseñan a frenar en todos los semáforos rojos, boludo. ¡Mam! Escucha, ¡ah! Compa, che, ¿querés entrar? ¿Cómo? ¿Querés entrar? Sí, pero antes déjame buscar paso, vení. Si querés te enseño mi humilde morada, loco. ¿La vas a secuestrar? No, para nada. Esta es mi casa, compa. Yo soy un tipo de bien. Mira que después me quedo atrapado ahí 4 horas, me matás. No, compa, para nada. Yo solamente vendo droga. ¿Dejo prendido el auto? ¿Bien de guapo? Déjalo ahí, bien de vivo, compa, marabá. ¿Pero vas a entrar a robar tu propia casa? No a robar, voy a agarrar pasto para vender en el barrio, en la villa. Esta es mi casa, loco, es una mansión para mí, pero... mi primer casa, loco. Yo era re pobre y ahora manejo todo el negocio de las butas. Que cuando quiera que te baile una buena buta o que te chupen bien la vija, avisá, compa, ¿entendés? Bonito. Yo vendo pasto también. Bonita alcantarilla. Acogedor. Eso es un cumplido, bien ahí, gracias, loco, mirá, vamos a hacer un tour. Mirá, ve, acá está la cama donde todas las maleducadas se revuelcan conmigo, loco. No te senté porque te vas a quedar pegado. Tiene un sótano, loco, acá es donde agarro y si alguno se pasa de vivo, viste, que no me vende la droga o algo así, lo recontra cago a mazazo en los dedos, ¿entendés? Pero todo piola, amigo, yo soy reconfiable. Esta es toda mi casa, loco, y ahora... ¿Por qué hay sangre acá? ¿Cómo? ¿Asuntos que salieron mal? ¿Cómo?
¿Por qué hay sangre en el suelo? Y porque acá yo a todos los giles que me quieren hacer pasar como un gil, vos sabés, lo pongo bien pillo, ¿entendés? A las piñas, los recago a palo acá abajo que no se escucha cuando gritan, ¿entendés? Yo soy un buen tipo, loco. Vamos, vamos a buscar paso y vamos a vender, loco. ¿Vos cómo se te da lo de vender faso, amigo? No, nunca probé, pero podría intentarlo. Estoy atascado. ¡Compa! ¡Mirá! ¡No, nos robaron el auto! ¡No! ¡La nave, compa! Igual creo que yo tengo otra. ¿No deberías cerrar la puerta? Sabés que tenés razón, loco. Che, no me deja darte un cigarro de marihuana esto. Porque yo no fumo. Te dejo en el piso y lo agarrás. Porque yo soy un chico sano. Un chico de 70 años sano. Ahí está. Lo podés agarrar, pero la marihuana a los 70, ¿sabés cómo te rejuvenece, amigo? Te hace choto todo. Te lo dejás ahí en el piso. ¿Lo agarrás? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo hago? Con el músculo F2, compa. Y lo arrastrás para tu inventario. Compa. Ahí te lo fumás y vas a quedar re chilling, amigo. Probalo, amigo, dale. Tenés 70 años, boludo. Te podés morir mañana y te morís sin probar. Ay, eso y qué. No, eso no. ¿Qué haces, gato? Esto. Paloma muerta, paloma muerta. Por un momento pensé que tenía una foto mía en el sótano donde golpeo a los malditos individuos. Me asusté. No, paloma muerta. Ven ahí. Upa. ¿Y eso? ¿Y eso? Paloma muerta. Ah, paloma muerta. Ahora sí, paloma muerta. Es que soy de Greenpeace y a veces defiendo animales. Che, buenas fotos acá, loco. ¿Sos fotógrafo vos y te dedicas todo eso? Sí, me dedico a la fotografía de vez en cuando. Ah, bien ahí, compañero. Porque yo tengo un prostíbulo, loco. Este es un remisero prostituto. Bien ahí. Me recibe ese contenido. La carrera de las cobras, boludo. Esta es una carrera de las de serpientes, quizás la recuerdes. Ah, bien ahí, loco, la recuerdo. Paso un rato, loco, pero igual estoy re drogado. Capaz que en una de esas me re olvido mañana. Pero escuchá, ¿qué onda? No veo nada, loco. ¿Qué me hiciste? Ponte. Ah, gato de mierda. Ponte eso, amigo. Es un gato de mierda, amigo. Tengo que darte algo. Sí. Es una macana para que no hagas macanas. Ah, para no, que no me mande una macana. Exacto. Che, yo te tengo que dar algo que te va a gustar. Tomá. Podés escribir lo que vos quieras en la pared que vos quieras. ¿Tenés algún enemigo, alguien que no te pagó alguna investigación, algo así de la fotografía? Le podés escribir lo que se te cante el orto mientras no lleve muchas letras, compa. A ver. Probalo, loco, olvídate. A ver, estoy escribiendo lo que me sale de los cojones. Loco, acuérdate que es mi casa, gato. ¿Qué dice? ¡Ah! Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Che, estaba mandando un mensaje. Vos, escuchame, ¿cómo se te da para los negocios? Ah, soy experto. ¿Soy experto? Sí, porque mirá, yo la verdad tengo 20 porros y ahora van a venir una gente que quiere que yo se los venda, ¿viste? Paloma muerta. Con eso comenzamos. Muy bueno, hermano. Yo, escuchá, querés negociar vos con ellos, loco, porque tenemos la misma campera y eso me da mucha confianza, loco, no te voy a mentir. Yo tengo 20 porros y ellos son 5 que están todos rearmados, loco. Mira, te voy a explicar. Si tú necesitas a un negociador, estás en el lugar perfecto. Aquí tienes a un hombre de 70 años cuya experiencia le permite negociar con cualquier persona, menos una mujer. Yo, está bien, pero no me haga quedar mal, loco. No, tranquilo, confía en mí. Si no hay féminas alrededor, yo soy experto. Ok, pero ¿tienes algo de paloma muerta para mí? Sí, un poco de paloma muerta. Oh, es un éxtasis, viejo. Oh, sí, nena. Dame más de esto. Oh, creo que cerraré el prostíbulo para abrirme un prostíbulo de paloma muerta. Vamos. Gracias, Juli, por el ride. Te quiero, solo más. Y quiero que veas Prison Break. Van a venir acá, loco, los muchachos. Mira Prison Break. Escucha, ¿vos tenés pistola? Tengo una pistola entre las piernas que ya no sirve porque tengo 70 años y desde los 65 que ya no funciona. A la mierda, copa. Pues pero, no fuma pero, porro. Yo pero, creo que resucita, amigo. Pero es como una paloma muerta. ¡Paloma muerta! ¡Sí, negro! ¿A dónde vamos, amigo? Viejo. ¿A dónde vamos, amigo?
Ahora tenemos que esperar a los malditos malhechores que tengo que dar los porros y después vamos donde quieras, güey. Pero pará. Okay. ¿Tenés pistola de las piolas? Porque esta gente vende. No tengo nada de... No tengo armas que no sean una llave de tuercas. Escuchá, compa, yo tengo 20 porros y por 20 porros capaz que si vos le negociás bien nos venden una pistola, porque yo muevo el porro y ellos mueven las pistolas, ¿entendés? ¡Viejo desnudo! ¿Juli quiere jugar? Mi prima Julieta quiere conocer la ciudad. Oh, pero diablos, solo hay que llamarla. ¿Y cómo escuchás eso? Si sos... ¿Qué tenés audífono, vos, viejo? Oficiales, tenemos una compañera que quiere entrar a la policía, a las fuerzas de la policía. ¿Sos policía, gato? No. ¿Qué onda con vos? No. ¿Qué onda la concha de tu madre? Es que tengo un tío que es comisario y me dijo, cuando entres en problemas, solo usa el radio. ¿Estás seguro? No sos policía, loco, yo estoy haciendo alta cosa ilegal acá, no, gato. No me va a cagar, ¿no? Tranquilo, mira, voy a mostrarte que no soy policía. ¿Sabes quién es ella? ¡Fotografía en teta! ¡Tráeme la prostíbulo, amigo! ¡Le daré un buen trabajo! ¡Un auto! ¡Es bueno! ¡Me gusta! Ver, espera. Pero nada como... ¡Nada como...! ¡Vamos, viejo, haz lo tuyo! ¡Nada como...! Lo siento. ¡Paloma muerta! ¡Sí! Espera, te quiero mostrarte algo. Mira esto, mira. Tengo algo para sobornar a las fuerzas policiales. Mira esto. A ver. Me está dando a mí. Me sirve tu información, a ver. No. Mira. Mira las dos. Tengo dos fotos que no dudaré en usar si la policía nos detiene. Esto me puede servir mucho, compadre. What the fuck? ¿Qué onda? ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo le va a los muchachos? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, muchacho? ¿Todo tranquilo? Tranquilo. Le presento a mi amigo el testeador de auto, es inspector de auto, tranquilo. ¿Ves? De bocina. Está viendo que anda bien la bocina. Dime, ¿cómo anda el claxon, amigo? Anda bien. Perfecto, todo listo. Ahora sí pueden comprar estupefacientes. Perfecto, loco. Él es como el que hace toda la tramoya, ¿viste? Somos amigos, nosotros tenemos el mismo saco, así que tenemos la misma vivencia. ¿Ves? Te cae a veces. Pero le pinta el víbora. Vení para la rotonda, estamos conectitos acá. Escuchá, compa, tengo 20 porros nomás, pero para mañana te puedo conseguir mucho más. Sí, loco, dame 20 fasos. Está perfecto. Tu compa, loco, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuál es tu número de ciudadano, loco? 395. El culo te abrocho, loco. Pues ya, ¿ves? ¿Aquí saliste? A vos. ¿Eh? Bueno, serían 8 pistolas, loco. Listo, loco, ahí te la traemos. ¿Viste lo que le hice, amigo? Quedaron como imbéciles. 8 pistolas, loco. Ese es el negocio. Oigan. 8 pistolas oigan. Por 20 porros. No. Oigan. Tienen que hacerlo. Que no, loco? Deben hacerlo por... Por ella. Háganlo por ella. Háganlo por ella. Háganlo por ella. Paloma muerta. Paloma muerta, loco. Háganlo por ella. Ella merece las pistolas. No. Es verdad, loco, la paloma muerta. Paloma mami, pero muerta. Les voy a explicar. Paloma mami. Les tenemos que explicar. Mi compañero y yo somos de Greenpeace y vamos a vengar a esa paloma. La han maltratado una banda que es del norte. Entonces, con las pistolas que nos darán, haremos el bien y defenderemos el poder de la paloma. Ok, me va a dar un beso. Pero secuencia, amigo. ¡Paloma muerta! Escuchá, loco. La cosa es así. Acá las preguntas las hacemos nosotros, compa. Las hacemos nosotros. Escuchá que estoy resecuenciado. Escuchá, amigo. La onda es así. Mi amigo de Greenpeace. Y acaba de sacar una foto donde hay una paloma muerta. Y nadie le gusta ver palomas muertas aquí, ¿o sí? Cierto. Yo creo que no.
Entonces necesitamos una buena pipa, ¿entienden? Una buena pistola, la maldita tartamuda. Es para disparar a los malditos que le hicieron eso a nuestra paloma muerta. No, ¿cuánto te apuesto que es Córdoba? No, ¿qué está pasando? ¿Qué trajo la maldita policía aquí? El Lebrón. ¿Qué está haciendo una tienda? Como les dije, loco, necesitamos una pipa, una arma, una escupe malditas palacias, ¿entiendes? Una calle idiotas, una maldita... Imparte justicia. Impartidora de justicia, ¿sabes? ¿No se te escucha, maldito Marco de Tropolla? Haremos una balacera contra los matapalomas. Pero ustedes dos nomás se van a ir solo, loco, contra un ejército de matapalomas. ¿Piensas sí, que...? Sí, loco, no los malditos peruanos no se saldrán con la suya, güey. No pueden peruanos hacerle eso a nuestra paloma, ¿sabes? Yo quiero... ¡Paloma muerta! No, no, ¡no! Hay que vengarla, maldito. Vení, Marku. Tomá. Estoy. Ah, pero es una desert. Es una maldita desert águila para matar a los malditas palomas del desierto, ¿sabes? Hay que defender a las palomas con No, guarda, loco, no apunté. No, apunté. tranquilo, estoy probando apunté, la mira. Loco, tranquilo. Estoy probando la mira. Mira cómo se agacha. Bien, compa, bien. Mira cómo se agacha. ¿Cómo sé cuántas balas tengo? Ah, no tiene bala, loco, eso es lo único, va a tener que comprar bala. Sí tiene, compa. Ahora sí, vámonos. Con Marco, vení que vamos a hablar de negocio. ¿Qué hace, Marco? ¿Qué hace, querido? Está bien, Marco. Hola, idiota, ¿cómo estás? Serpiente, amigo. Medio sospechoso el Marco este. Es como un investigador serpiente que protege a las palomas de Greenpeace, amigo. Sí. Amigo, te vengo a hablar de algo que estamos viendo a tal osía, papá. Paloma, me parece que este pibe consumido lo que tengo para ofrecerte, pibe. No me la conté, que andás con la rica petosilla, loco, la que andamos buscando. Mirá, amigo, mirá. ¡No! ¿Qué onda que se me revé, loco? ¡Viejo de mierda! Probá una, padre. Probá una. A ver, ¿tan qué buena onda esta? Probá una y contame, a ver qué onda. A ver, compa. Ya fue, yo no le tengo miedo al éxito, ¿no? No será muy fuerte esto, ¿no? La concha de tu madre. Esto pega, no. Esto activa, guacho. Ya está volando, amigo, olvídate, le he vuelto atrás. ¿Qué onda, compa? ¿Querés, Marco? ¿Querés una? Podría experimentar esa sensación. Es el momento, Marco. Te veo joven, te veo bonito, te veo delicado. Es ahora o nunca. Pero, ¿la debería consumir ahora mismo? Tomala sin miedo. A ver. Es de buena calidad, ¿viste? Gato, rebajé el mal viaje, amigo, bien ahí. Gracias, loco. ¿Qué le pasa al viejo, boludo? Hola. Marco, ¿está bien? ¿Te pegó bien? No, no, no. ¡Al suelo! ¡Estamos en la guerra! ¡Al suelo todos! ¡Nos están bombardeando! ¡Al suelo! No escucho nada, loco. Estoy de éxtasis. Perdón, loco. Cuando se me haya la música del cerebro... ¿Cómo hace para tirarte al suelo, loco? Escuchá, compa, tengo la movida, hace una banda que no te veo, primo, pero tengo la movida para rescatar la pipa, la imparte justicia, la que rezonga, la tartamuda, como quien dice. Amigo, yo te dije, yo vine a buscar todo esto, estos productos para cambiarlo por lo que vos sabés, por una justiciera, amigo. Y está en el lugar indicado, compa, porque estos pibes, lo del taller son los que tienen la justiciera, compa, los chabones la arman, yo recién le di 20 porros, así que le podemos pedir. Vení acá abajo, hasta así no lo escuchan. Me sí, amigo. La la del parabrisas, ¿no? La de vicebrisas, pero vos estás limpiando. Esa tienen bueno, también. Gato, la concha de tu madre. Me lo hiciste rebajarme, güey. Sos regil, primo. Me lo hiciste rebajar. No lloré, primo. No lloré, loco. Todos tenemos que superar los traumas algún día, boludo. Le voy a preguntar qué le parece esa morra. Bonito carro, ¿quién mató el sofá? Hola. Tranquilo, que ya vamos a repartir de eso, loco, de quilombito que vos sabés. Bonito auto, amigo. Gracias. Es mío, papá, es mío, Marco. Claro, dale. ¿Querés darle una vuelta? A ver. Voy a testearlo. Escuchá, ¿vos estás con el niño? No, estoy con el niño. Está bien, loco. ¿Lo llamás al niño y le decís que queremos una imparte justicia o te lo puedo pedir a vos? Sí, me lo puedes pedir a mí. ¿Ya está arreglado, señor mecánico? Necesito impartir justicia, compa.
Okay, pero eso sí tiene que ser. ¿Está arreglado? ¿Podemos usarlo? Claro, claro, está suelto. Bueno, baja el capote entonces, maldito imbécil. Ah, bueno, pero lo tienes que bajar tú. Pela. No. Yo creía que esa no era la forma de bajar el capote. Aparte, el auto trabajó, ya, ¿qué le hiciste? No, está bien, lo dejé normal. Oye, si no quieres. Si no quieres. Del auto, si no quieres terminar como ella, no le pegues a nuestro carro. Pate al vidrio, guacho, igual quedó bueno. Palá, un poquito. Dile palán del auto, ahí. Suban, vámonos. No, yo no. Pobre paloma, loco. Un peruano. Por eso, loco, por eso. ¿Y vos de qué país sos? Ah, sos chino, la puta madre. Claro. Salta, maleducado. Oye, Marcus, tú sí que sabes controlar el maleducado. Marcus, me hiciste mierda el auto, amigo. No, yo no. Digo, amigo, te yo no. Fija. No, los trajes quedan mal. Queda mejor sin el capó. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas o te vas? Primo. Bonito trasero. Primo, ¿quién mató al sofá? Tenemos que hablar algo serio. Decime, primo. Loco. Pero bueno, loco. La al veterinario, papi, cocina eso. La cocinadora ya metía al motor abierto, A ver, metela al motor, compa, fue. Y yo soy turista, señorita, discúlpame, permiso. Síganlo, síganlo, síganlo. Síganlo, loco, bueno, síganlo, que no, fuma lector. No. Cayó un rayo acá en el auto. Che, pero cayó adentro, loco. ¿Qué no tienen para rayo ustedes? No, me morí. ¡Ah! ¡Ortigos! ¡No! ¡No! Che, pero había un pibe acá, salió volando. ¿Qué le pasó? ¡No! Me parió con la patrulla nueva, me van a coger el orto. ¡No, guarda que se quema! ¡Se quema, señor! ¡Señor, pero qué le pasa a ese hombre en llamas! No, no. Y ahora voy a decir... sacó un sable. No, ¡maldito Teddy, primo! ¡Maldito sable! ¡Oh, sí, nena! Recién me pillaron con una de esas. No duele. Mi primo es un puto Jedi. ¿Quién fue ¿Cómo mostrar la foto, Marcus? ¿Cómo que un pollo bomba? Usar. Mírame, mírame. Miren, oficiales. Oficiales, miren. El de sable. ¿Puedes pillar a mi compañero con el sable láser? ¿A quién? ¿A quién? Le doy de uno, lo castigo. Dale, Marche preso. No, a mi primo no, loco, si se llevan a mi primo, me llevan a mí. Te llevamos a vos también, la concha de tu madre. Para reparar, yo soy el maldito escurridizo, perra. Lo que corre, te sirve. Ahí, loco, que ahora pueden reparar el 065, por favor. Tengo que elaborar, loco. ¿Me repara el vehículo, Miki? La patrulla, por favor, sí. La de acá. ¿Para qué? Pará, pero... No, tranquilos, anda bien, estaba testeando el motor. No le para que el abuelo. El abuelo. Respeten a sus antepasados. Vámonos, compa, que me está corriendo la gorra. ¡Por la paloma! ¡No! ¡Cuidado, idiota! ¡No, paloma muerta! ¡No, gato! No. No, pero ¿quién te enseñó a manejar? ¿Mi abuelita? Oigan, amigos, las tengo locas. ¿Vieron cómo me perseguían detrás anda de mí? El auto, ¿no? Hay un poco de tito para todas, nena. Ella va atrás de mí. Me niego, pero igual que de tu nombre. Primo, tendría que cantar, primo. Cantar re bien. Sí, loco.
No, primo, no sabías vos que ahora nosotros tenemos una disquera, loco. Estamos firmando talento, loco. Ya firmamos a un artista y le pusimos un nombre: Dirty Money Lifestyle Dog Styler. ¿Qué son esas fotos que aparecen, gato? Re desnudo, no, el culo parco. Vamos a robar. Yo tengo un montón de éxtasis para vender, loco. Vamos a vender entonces, compa. ¿Y a dónde vamos? Vos marcame y vamos, gato, que yo no conozco a nadie, loco. Yo no sé dónde. A la gente que pasa, yo recién llego al pueblo, loco. A la gente, tipo. A ver, vamos a cruzar alguno. Si es como antes, es así, compa. Te cruzás, mirá, acá hay uno. Te acercás, le echás un ojo ahí con el músculo alto. No, este no, amigo, los que caminan. A la derecha hay uno, creo. ¿Esto es bigote de leche, sí? Sí. Chapa atrás de mí. No, se rió, guacho. Me niego para guacho detenerme. Amigo, pará, pero si me agarra la gorra me está reveniendo. ¡No! ¡Se repicó el viejo! Era una maldita broma. Escuchá, primo, en serio, igual. si vamos a vender droga, no podemos estar así re desarmados. Vamos a mi casa, vamos con una pipa, una escupe de justicia, un imparte. Escuchen. Voy a darle a nuestro compañero de Violeta, le voy a dar esta pistola. La va a usar mucho mejor que yo. Yo soy un viejo de 70 que no sé apuntar. Hay para todo igual en casa, loco. Vamos a buscar mi casa. Y tenemos los tres, corte si se pudre. Ya sabes, respondemos con violencia, loco. Yo estoy entongado con la policía. No puedo mostrarme con nada. Yo tengo este, loco. Este es re peligroso, pero hay que saber usarlo, ¿viste? Eso es verdad, loco. Yo tengo este. Yo soy Tiger Woods, loco, el rey del béisbol. ¿No querés usar a vos, primo? Mirá que tengo en casa, ¿eh? Por este, si se este pinta. Este lo vas a usar joya, Marco. Ese te gusta a vos. Tenía el sable láser, Marco. Sí, el sable láser me parece más cómodo. Voy a testearlo. Perfecto, ande. Está muy bueno. Pará, Marclu. Tengo la pipa en la maldita mano. Oye, estúpido, tengo un sable. Tengo un sable láser y no dudaré en usarlo. Marclu, vení, vamos a mi casa, Marclu. Vamos a tu casa, Marco. Vámonos. ¿Te llegó, primo? No, primo, me diste la asesina. Este es el sueño de mi vida, loco. Hay que comprar la bala ahora, primo. No, oficial, yo no tengo nada más menos que esta arma, guacho, la mano arriba, la concha de tu madre. No, mentira. Esa, primo, vos estás re pillo en la calle. La concha de tu madre, viejo de mierda. Te voy a llenar de plomo la cabeza, gato. Y vamos a robar, compa, vamos a secuestrar un gil y vamos a robar una tienda, compa. Marcu, ¿vamos a hacer acto ilícito o no? Pibe, me da mi 38. ¿Qué onda con el Marco? La concha de tu madre, boludo, la cabeza. Fíjate ahí, primo. Fíjate ahí si está ready. Ahí está. A ver. Grande. Qué nuevo. Un empuño, ¿no? Empuño la caprichosa. Igual pará, que compa. Creo que no hay nadie, compa. La concha de ahora. Pará, primo. ¡Levantame la mano, oficial, que somos tres, loco! Somos tres nosotros, oficial. Levánteme la mano, loco, que estoy re caprichoso hoy, Por favor. Por más que esté re buena. Pará, que por más que esté re buena, no, güey, no me va a temblar el sulpo. Dale, me tiraste con unos piropos. Dale. Yo no era, loco. Era mi otra arma, primo. Amigo, escuchame lo que te digo. Y otra le da balazo, ¿entendés, loco? Soy como una especie de negro re loco. Hace el switch ahora, no nos enojemos, ¿vale? Pará, si me da un beso, loco, puede ser que me salve la vida, loco. Vení, primo. Vení, loco, Parado.
Oficial, que tengo un par de rehenes acá, lo tengo atado ahí atrás, no, primo. Ahí atrás. No le hagas nada. Pare, loco, déjeme hablar con él, yo lo conozco toda la vida, loco. Pará, primo. Porque ese meta. Entre, hable con él, hable con él. Primo, dale, que estamos rejugados, escuchá, primo. Escuchá, loco, escuchá, amigo. Vos ahora tenés que decir algo que entendés que a ellos les reafecte. No, caballero, tranquilo. Anakin, tranquilo. ¿Alguna vez vieron un Jedi enojado? No quiero verlo. Bueno, si no quieren verlo, bajen el arma. ¿Alguna vez vieron un viejo de 70 años con un sable? Un sable, ya saco el mío, caballero. Y no tomate la pastilla, ¿entendés? Entonces salimos y le decimos, el pito tiene unos re problemas, loco, la ansiedad, el viejo que no sé qué, pimba, y nos fuimos, guacho, pero guardala. Pero pará, entonces no vamos a robar, compa, vamos a robar todo acá la caja. Vamos a robar y vamos a negociarle, compa, ¿entendés? Robamos toda la plata de la caja y después negociamos, con... yo ya dije que tenemos un chabón atado atrás, primo, estoy rejugado, ¿entendés? Es mentira, pero si se enteran que es mentira, entran y nos cagan a tiro, entonces yo le dije... ¿Qué onda, gordo? Cántate un tema, pedazo de gato. No, me bueno, girá toda la contraseña de la compu, amigo, dale. Girá toda la contraseña. Ok. Metele un palazo láser, guacho, este. Estoy acá afuera, como un infeliz. Mirá la plantación que tiene la espalda el chino, loco. No, pará, Marco, tampoco. Pará, que estaba haciendo la caja, loco. Pará, que voy a hablar con la gorra para disimular. Habla con la gorra, negociá. Señor, ¿está bien? Loco. ¡Ey! ¡Oh, por Dios, Darth Vader! Caballero, no sube ningún vehículo ni nada, loco. No, ni me siga tampoco. No, oye. Caballero. ¿Tú eres Frankaster Rubio? Te tengo mucho miedo de eso, no. ¿Tú eres Frankaster Rubio? No. Ahí está. Caballero, gracias, ¿Por qué viene tanta gente? ¿Pueden irse? Perdón, es mi auto. Vamos, una vuelta. Caballero. Pedazo. Caballero, ¿usted está bien? Se lo pregunto seriamente. Oye, mira este truco, tengo 70 años. Mira este truco, tengo 70 años. Quédate aquí. No. Caballero, ¡Vaginópolis! Vamos, eso, gracias. Me parece que. Conche tu madre, estar guaculeado. Morite, trátalo bien. Tiene 70 años. Sí, tengo 70 años y no dudaré en mearme encima. Morite, trátalo bien. Pero no te dice nada, hermano. ¡Oh, un policía negro! ¿Sí? ¿Hola? ¡Ay, caballero! Caballero, ¿me puedes explicar por qué tenía un sable láser demasiado largo? ¿Querrás decir dos sables láser? Bueno, pues dos. El otro no nos interesa mucho, que digamos, pero bueno. ¿Te interesa este, pequeñuela? No. Ah, el otro te interesa, pequeñuela. Okay. No, tampoco. Dale, venga. Sí, Marco. Ayuden, Marco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salí, boludo. Se están cagando a tiro, vos te metés. ¿Dónde te metiste, Marco? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Si te digo la verdad, no me la vas a creer. La verdad es que me vino una persona muy malintencionada y con muchas ideas malas y me persuadió para que haga crímenes. Quiero que sepas que soy un buen samaritano y que nunca me iría por el camino del mal.
Cuidado. ¿Qué tira batazo? La concha de tu hermana. Tengo 70 años, pero tengo un arma, pelotudo. Gente, ¿se la blanqueo? No tengo nada para hacer. Me voy a la mierda.